SM Noticias. Declara abierta la sesión de asamblea número 2 en el año del bicentenario de la declaración de la independencia. Convócase a sesión de asamblea de concejales y mayores contribuyentes número 2 para el día 6 de diciembre de 2016 a las 10 horas, a los efectos de considerar el siguiente orden del día. Ordenanzas preparatorias fiscales e impositivas para el ejercicio 2017, aprobadas en la sesión ordinaria número 16 del día 23 de noviembre de 2016, que se convierten en proyectos de ordenanzas a considerar en forma definitiva en esta convocatoria. Primero, expediente HCB 540-2016 y municipal 23.564-S16, aprobando las ordenanzas fiscales impositivas para el ejercicio 2017, cuyos textos se identifican como fiscal, título primero, parte general, capítulos 1 al 17, artículos 1 al 127. Título segundo, parte especial, capítulo primero al cuadragésimo, artículo 128 al 447. Impositiva, capítulo primero al 36º, artículo primero al 111. Acta de la sesión, designación de un señor concejal y de un señor mayor contribuyente para refrendar el acta de la sesión. Señor Presidente, en nombre del Bloque San Martín para la Victoria, hago moción para que se oiga la lectura del orden del día de la fecha y se transcriban sus textos al diario de la sesión como lo establece el reglamento. Solicito además que las ordenanzas que componen esta convocatoria se traten en bloque en general y en particular en una sola votación nominal. Nada más. Gracias, concejal Villea. Honorable Asamblea, se pone a consideración las mociones formuladas para que se obvie la lectura del orden del día de la fecha, incorporando sus textos completos al diario de la sesión en la forma establecida por el reglamento. Los señores mayores contribuyentes deben emitir también su voto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado. Señores asambleístas, por secretaría se tomará votación nominal de ambos proyectos de ordenanzas, en general y en particular, en bloque y en una sola votación, comenzando por los señores concejales y continuando por los señores mayores contribuyentes. A efectos de aclarar la votación, los señores asambleístas deben responder afirmativo, negativo o abstención. Alabo Pablo. Afirmativo. Camerota Mabel. Afirmativo. Carranza Marta. Afirmativo. Centurión Olga. Afirmativo. Cristani Pablo. ¿Hablamos? Sí. ¿En este momento? ¿Pero a votar? ¿En votos? ¿Para cómo voy a votar? Obviamente. Pero funde el voto, pero es la parte de votación. Teníamos la parte de preparatoria que discutimos. Pero se dice ahora. Pero tiene que votar, después se hace. Pero voto ahora, por eso digo, quiero fundamentar mi voto. Estoy en lo correcto. Vote y después funda. Como quiera, voto afirmativo. A ver, en general, exactamente. Después voy a hablar en particular. Gracias, concejal Cristani. Dalmón Verónica. Negativo. Duarte Zulma. Afirmativo. Estigarriba Rodrigo. Afirmativo. Gómez Ramón. Afirmativo. González Sergio. Afirmativo. Jalil Verónica. Afirmativo. Juárez Mirta. Afirmativo. Lanza Héctor. Afirmativo. Lecher Hernán. Afirmativo. Massa Antonio. Afirmativo, en general. Mejía Alejandro. Afirmativo. Moyo Daniel. Negativo. Perrela Diego. Afirmativo.
Quiñoa María. Negativo. Quiroga José. Afirmativo. Río Julián. Afirmativo. Rosano Emma. Negativo. Silva Adolfo. Afirmativo. Continuamos con los señores mayores contribuyentes. Acevedo Miriam. Afirmativo. Alonso Miguel. Afirmativo. Coronel Walter. Afirmativo. Espeche Luis. Afirmativo. Perry Marcelo. Afirmativo. Garagiola Jorge. Afirmativo. Genovese Hugo. Afirmativo. Jiménez Ovidio. Afirmativo. Grosso Carlos. Afirmativo. Leguizamón Gerardo. Afirmativo. López Margarita. Afirmativo. Otaño Rosa. Afirmativo. Pérez Ana. Afirmativo. Riel Alberto. Afirmativo. Sánchez Catalina. Afirmativo. Hacen un total de 34 votos afirmativos, 4 negativos. Honorable Asamblea, habiéndose aprobado en general la votación, en particular se tomará por signo, es decir, levantando la mano. Esta presidencia recuerda a los señores mayores contribuyentes que también votan conjuntamente con los concejales. Título primero, ordenanza fiscal, título primero, parte general, capítulos 1 al 17, artículos 1 al 127. Sírvase votar. Aprobado. Título segundo, parte especial, capítulos 1 al 40, artículos 128 al 447. Sírvase votar. Aprobado. Ordenanza impositiva, capítulos 1 al 36, artículos 1 al 111. Sírvase votar. Aprobado. De acuerdo al resultado de la votación, queda sancionada la ordenanza fiscal impositiva de la Municipalidad de General San Martín para el ejercicio 2017. Obviamente la herramienta fundamental, junto con el presupuesto que tiene el Ejecutivo, eso me lleva en esta instancia a votar de esta manera. Y en lo particular, ¿por qué voto casi todo en contra? Porque se delegan demasiadas facultades, que son del Consejo Deliberante, al Ejecutivo. Si bien están amparados por el marco legal, cuando dice, lo dije el otro día también, el artículo 119, que podrá hacerlo, no dice deberá, podrá. Y lamentablemente, los concejales, demasiadas facultades. De hecho, el año pasado hubo un aumento de impuestos, no el del principio del año, sino por ahí por septiembre, por acá no pasó, nos enteramos cuando nos llegó la factura a casa. Así que sigo pensando en lo que pensé siempre. No se puede tener a un intendente, y no digo este en particular, estoy hablando en general, que pueda manejar los hilos sin que pasen las cosas por el Consejo Deliberante. No se puede transferir las partidas de un lado para el otro sin que pase por el Consejo Deliberante. Así nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre nada, porque esta es la realidad. Y cuando venga la revisión de cuentas, ahí nos vamos a agarrar los pelos de vuelta. Porque como hablamos el otro día, sabemos que viene un presupuesto, en este caso, con 300 millones de pesos más, y no vamos a ver cómo vino, qué pasó, dónde fue. Esta es la razón fundamental. Gracias. Pero además quiero agregar y ser un poco más preciso en cuanto a lo que se había planteado, o yo mejor dicho había planteado la vez pasada, de hacer el uso correspondiente a la ordenanza 4759, que es una ordenanza que va para todo lo que sea la actividad productiva de San Martín. De hecho, esta ordenanza se generó allá lejos por el año 2000, perdón, en 1992, en un mes de agosto, los cuales yo participé en armar esa ordenanza,
Y esto era, haciendo un poco de historia, un poco cómo darle a través de la tasa de seguridad e higiene una impronta a las empresas que estaban en San Martín a través del apoyo que podría existir desde la actividad pública. En aquel momento se han generado algunas actividades bastante fuertes, como la presentación de San Martín, que se fue paseando por todo el mundo, y esto fuimos reconocidos. Y no que San Martín es cualquier cosa, sino que San Martín es una potencia dentro de la provincia de Buenos Aires. Y esto nosotros como concejales lo tenemos que tener en cuenta. Hoy esto está muy degradado, muy venido menos. La ordenanza, si se quiere, se aplica, y si no se quiere, no se aplica. Y esto me parece que desde acá nosotros le tenemos que dar un vuelo y una impronta diferente. Nosotros tenemos que darle el vuelo correspondiente a la tasa de seguridad y tiene el 1% que corresponde, pasárselo a la Cámara Empresaria Sanmartinense, porque una de las cosas que yo voté en contra en la particular es porque no puedo admitir que una Secretaría de Industria tenga 15.500.000 pesos solamente para desarrollar una actividad de actividades productivas para con las empresas, donde 4.000 empresas, no creo que todas necesiten de nosotros, pero una gran mayoría necesitan que nosotros podamos darle una mano con alguna de las cosas que hay dando vuelta en el municipio. Siendo las 11 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.